nosotros vamos a seguir disfrutando de lo que pasaba todo el fin de semana. Y acá estamos viendo lo que sucedía el viernes por la noche en el marco de la edición bicentenario de la Expo. Sus ciclos musicales arrancaron con todo, ya que llegó este señor, el señor Luciano Pereyra, quien se presentó ante 18.700 personas en la Expo 2016. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, que sé que es por el corazón. Tremendo lo que se veía en la Expo, ¿eh? Luciano vino trayendo Tu Mano, que es su último disco de estudio, con el que estuvo visitando nuestra provincia anteriormente. El show, como vemos, impresionante, banda completa, interpretó por supuesto canciones de este disco y por supuesto todos esos hitazos que todos queríamos escuchar. Realmente colmó las expectativas, pero ahora todas las fichas están puestas en lo que va a pasar este martes cuando las bandanas suban al escenario de la Expo. El espectáculo, muy lindo. Me encanta Luciano Pereyra. ¿Esperaba un espectáculo así? Sí, sí. Me estoy esperando que venga Luciano Pereyra. ¿Con quién vino a disfrutar del show? Con mi esposo, mis hijas. ¿Toda la familia? Toda la familia. Señor, disfrutando de un hermoso espectáculo. Sí, hermoso, hermoso. Es un buen espectáculo y bueno, gracias a la gente organizadora que trae esto a Tucumán, es importante para la provincia. Con mi hija que le encanta. ¿Con qué canción le gusta, la nena? Todas para bailar, le encanta, le encanta. Ella es de La Pampa, porque me parece que la mamá también es más fanática. Sí, ¿no? sí nos gusta, fuimos a la Atahualpa, todo, porque sí nos gusta. Cada vez que viene tratamos. Luciano Pereyra fue cambiando de estilo, ¿no? ¿Te gusta ahora sí. Como Sí, me gusta, yo los conozco desde que he empezado, me gustan más las canciones porque las conocemos más, pero estas también que son más movidas, que le gusta bailar a la nena, así que sí.